revolucionario responde ante una nueva arremetida de violencia con alegría y con paz. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es su lectura? Bueno, saludamos a toda Venezuela desde aquí, desde Petare, a Petare el 27 y 28 de febrero, Petare combatiente. Y estamos en la calle nuevamente con nuestra principal consigna y nuestra principal acción, que es la paz. La paz de la patria, la paz para nuestros hijos, para nuestros nietos, para todos los venezolanos y las venezolanas. Esta marcha hoy es un reclamo a aquellos que utilizan el terrorismo, es un reclamo a aquellos que utilizan la violencia, es un reclamo a aquellos que creen que con la muerte va a imponer un pensamiento político en Venezuela. Nosotros levantamos la voz, levantamos nuestra bandera por la paz auténtica, no la paz de los sepulcros que quieren algunos sectores de la oposición. Nosotros queremos una paz donde todos los venezolanos y las venezolanas puedan expresarse libremente, donde no haya, no hay cultura en Venezuela, lo que ocurrió el 4 de agosto, aquí en la Avenida Bolívar. No hay cultura, eso hay que desterrarlo. Es una cultura que viene directamente desde Colombia. Es en Colombia donde han asesinado a candidatos presidenciales, han asesinado a dirigentes todos los días. No es aquí en Venezuela, es en México donde lo hacen. Esa cultura no debe imponerse en Venezuela. Aquí vamos a debatir, vamos a la calle a decir lo que tengamos que decir y a convencer a la gente con razones. Respecto al video donde Juan Requesén, el video en el cual Juan Requesén habla de que Julio Borges le pidió el favor de pasar la frontera a las personas que iban a colocar los drones. Mira, ¿a cuenta de qué? Uno debe preguntar. La primera pregunta en estos casos es que uno debe hacerse, ¿a cuenta de qué? Yo te digo, pásame esto para la frontera y tú lo pases sin saber para qué es. Todos aquí saben quién es ese señor Monasterio. Todos, participó activamente en Paramacay, en el asalto al fuerte Paramacay, participó activamente en el asalto a la Guarneta de la Montaña, ha participado activamente en hechos de violencia y viene alguien a mí a decirme, mira, pásame esto para aquel lado, y a cuenta de qué. Hay una sociedad de cómplices en la derecha que es incapaz de determinar hasta dónde es la raya de la violencia y hasta dónde es la raya de la política. Ojalá, nosotros lo hemos pedido, mira, desde todas las instancias surja una verdadera oposición que sea capaz de hacerle propuestas a este país. Lo del magnicidio en grado de frustración, donde ya hay caras, hay nombres, hay confesiones, y no es verdad que aquí le estén cayendo a golpe a la gente para que confiese. Eso no es aquí en la Quinta República. Los teléfonos hablan solos y en los teléfonos está toda la información y toda la comunicación, que es parte de la investigación que tiene que llevarse adelante y se está llevando adelante, porque no solo es Julio Borges y Requesén, hay otros sectores de la oposición que están metidos en el golpe, en el magnicidio frustrado en grado de frustración contra el presidente Maduro, que además debemos decir, no solo era con el presidente Maduro, ahí van a morir por lo menos 60, 70 personas inocentes que no tenían nada que ver con un intento político de quienes no entienden la política, sino que creen que es por la vía de la violencia. Claras las muestras que el mundo ha dado al presidente y al pueblo venezolano. ¿Qué llamado le hace usted a los pueblos que aún no se han pronunciado contra después de ese? Mire, los pueblos, yo creo que los pueblos lo han hecho. Los pueblos lo han hecho de manera clara, de manera muy, muy transparente. Quienes han tardado mucho han sido algunos gobiernos, los gobiernos de derecha, los gobiernos que están representados por los agentes del imperialismo norteamericano en América, que creen, la Unión Europea, que casi que le echa la culpa al presidente Maduro por no dejarse matar. Es una irracionalidad de creer que por esa vía aquí en Venezuela va a haber paz. Aquí en ese día hubiese ocurrido algo, Dios nos cuide a todos nosotros y a todas. No calcula la derecha el daño que le hubiera hecho a nuestro país. Porque la respuesta de este pueblo que ustedes están viendo aquí, este pueblo que a pesar de los miles de problemas que hay, está dispuesto a salir a la calle a defender una de las cosas que antes no tenía, la paz. Pero la otra es a ser escuchado, a tener voz, a tener participación, protagonismo en las decisiones. Eso lo está defendiendo el pueblo. Y además, y hay que decirlo con mucha claridad, está saliendo a defender al presidente Nicolás Maduro. Contra Nicolás Maduro hay un intento mundial de acabar con la vida de él. Cuando el imperialismo norteamericano dice que no participó en este magnicidio, ya hay que pensar que participó. Cuando el imperialismo norteamericano, uno de sus voceros, sale hablando que la detención de Juan Requesén es ilegal, es porque en Estados Unidos no lo hubiesen metido preso, lo hubiesen matado para que no hablara, para que no dijera nada, porque así es la justicia norteamericana. Ya no hay justicia, está la justicia de las élites. Aquí en Venezuela va a haber justicia, viene justicia y viene con todo. ¿Y viene con todo por qué? Porque este país requiere paz.
gobierno de Colombia ante la situación? ¿Qué piensa usted de eso que el gobierno de Colombia esté volviendo de una u otra manera? Desde la oligarquía, la burguesía colombiana, se ha conspirado históricamente contra Venezuela. De allá fue la conspiración contra Bolívar. De allá han sido las conspiraciones contra el comandante Chávez. De allá ha sido la conspiración contra la revolución bolivariana y contra Nicolás Maduro. El expresidente Santos tiene mucho que decir. Fue en una hacienda, en Colombia, donde se entrenaron y todavía se entrenan grupos paramilitares para atacar a nuestro país. El actual presidente de Colombia lo ha dicho públicamente, que hará lo que tenga que hacer para salir de Nicolás Maduro. Nosotros le decimos, nosotros haremos más allá de eso para que aquí en Venezuela siga la revolución bolivariana. Condenamos absolutamente a la oligarquía colombiana, a la burguesía colombiana, quien no le ha dado espacio a ese pueblo jamás y nunca. Tú le preguntas al pueblo colombiano, al pueblo de a pie, y está horrorizado porque ellos han vivido lo que significa más de 60 años de guerra cuando mataron al compañero Gaitán, cuando lo asesinaron, 60 años de guerra, y todavía no se la han podido quitar. Ellos saben lo que significa eso. Y allá mataron a Pizarro, han matado a cuántos candidatos han matado en Colombia que han tenido alguna oportunidad. ¿Por qué? Porque allá dice la oligarquía que gobierna y en verdad gobierna. ¿Cómo ha sido la solidaridad de los países hermanos ante este magnicidio en grado de frustración contra el presidente? Yo creo que es absoluto, mira, inclusive los que no lo manifiestan lo hacen por los hechos. Qué casualidad que luego de lo que ocurrió en Caracas, en Colombia, en la toma de posesión de Duque, prohibieran el vuelo de drones. ¿Por qué? ¿Por qué lo prohibieron? ¿Por qué un dron fue derribado en la casa de veraneo del presidente de Francia? ¿Por qué? Porque ellos sí, y aquí allá es posible y aquí no. De por los hechos nos dan la razón. Aquí hubo un magnicidio en grado de frustración contra nuestro presidente, contra nuestro pueblo, pero sobre todo contra la gente que anda en la calle. Ahí van a morir una cantidad de gente inocente que no tenían nada que ver con lo que estaba ocurriendo. No tienen ningún pudor ellos, ninguna vergüenza. La oposición venezolana, que tú los has visto, todas las declaraciones que han dado los partidos son absolutamente ambiguas. Absolutamente ambiguas. No hay una declaración que uno diga, este está en contra de la violencia. Es como cuando las guarimbas, ¿recuerda? Nadie condenaba a las guarimbas porque ellos esperaban sacar provecho de las guarimbas. Desde la Asamblea Nacional Constituyente, ¿quién se tiene previsto hacer tomar decisiones en los próximos días? No, nosotros acompañamos las decisiones de la justicia. Allá fue la solicitud de enjuiciamiento de Borges y de Requesén, se levantó la inmunidad parlamentaria para que el juicio siga como debe ser, en justicia. Aquí hay leyes que deben respetarlas y no aceptamos injerencia de ningún país, llámese como se llame, no la aceptamos. Lo que ocurrió en Venezuela es muy grave y sepa, como lo ha dicho nuestro presidente, vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. Va a haber justicia contra los extremistas que creen que en Venezuela las cosas las van a arreglar con muerte y con sangre. Tendrían que matar unas cuantos millones de venezolanos y venezolanas. Aquí está un pueblo en la calle y vamos a marchar en paz. Hoy es una marcha por la paz, por la tranquilidad. Mira los rostros de los que van a marchar hoy. Aquí no hay odio. Aquí hay alegría, hay entusiasmo. A pesar de los pesares, aquí está el pueblo de Venezuela dando el apoyo a la revolución. Se ha desencadenado en las últimas horas una campaña por las redes sociales divulgando un video de Requesens donde ellos señalan que está siendo maltratado, que está siendo torturado. Su mensaje al pueblo que no se deje engañar ante esta nueva arremetida mediática. Claro. Ahí está su hermana declara que él no lo maltrató nadie. Nadie lo maltrató, nuestra agenda no es esa. Nosotros no debemos caer en eso, porque inclusive a estas alturas yo estoy convencido que quien sacó fueron ellos mismos para tratar de victimizar a alguien que no tuvo compasión de ponerle una bomba a 60 personas que iban a morir. Aquí hay gente que se horroriza con eso, pero no se horrorizaron cuando quemaron vivo a un venezolano aquí en el este. No, se quedaron callados, ahora están horrorizados. Qué poca vergüenza, qué hipocresía, ¿eh? Esa no es nuestra agenda. Nuestra agenda es la paz, nuestra agenda es seguir adelante, nuestra agenda es acompañar al presidente Nicolás Maduro. Nuestra agenda es salir de esto con las decisiones que va a tener el compañero el 20 de agosto, salir con mucho impulso, con mucha fuerza. Eso es lo que le tienen quizás más miedo los sectores de la derecha. ¿Qué va a pasar el 20 de agosto? Como ellos no saben nada, están desesperados. Están desesperados porque no saben qué es lo que va a anunciar el compañero presidente el día 20. Y eso los lleva a acelerar planes, a volverse cada día más irracionales. Tengan calma. El 20, usaba pasito a pasito, que dice la canción, el 20 pasito a pasito, ya faltan apenas 8 días para que el presidente dé los anuncios que tenga que hacer y enrumbar a Venezuela hacia la tranquilidad social, política y económica ahora.
Muchísimas gracias. Palabras entonces del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a retomar las declaraciones. El juicio, pero tú sabes que todo eso tiene que ver con el bloqueo que Estados Unidos le está aplicando a Venezuela en todos los frentes. Estados Unidos está detrás de cualquier conspiración que haya contra el otro país. No, nadie debe dudar de eso, nadie. Bien, ahora sí, vamos a mantenernos entonces acá en el punto de concentración, el punto de inicio de esta gran marcha roja en defensa de la paz. Escuchaban entonces las declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde resaltó que la agenda del pueblo revolucionario es precisamente defender la democracia, defender la paz, y estaban a la espera entonces de los próximos anuncios que va a realizar el presidente Nicolás Maduro para entonces dar inicio a esta nueva etapa de progreso y de evolución del pueblo. Vamos entonces a escuchar también palabras de Luis Amoroso, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, nos encontramos muy contentos, muy felices de aquí desde Petare, iniciando esta gran marcha de apoyo al presidente Nicolás Maduro, esta gran concentración que terminará en el centro de Caracas para decirle al mundo, para decirle a toda Venezuela que el chavismo es paz, el chavismo es armonía, el chavismo es amor, el chavismo es democracia, y decirle también al presidente Nicolás Maduro: Nicolás, tú no estás solo, tienes un pueblo que te respalda, que es el pueblo chavista, que es tu mismo pueblo. Muchísimas gracias.